Como sabrán, me encanta imprimir, pero hay algo que disfruto mucho y es el acabado que puedes tener con una impresora de resina. La gente de Eson me envió desde hace tiempo esta resina, que es una de sus más recientes productos, pero hasta hace poco tuve la oportunidad de abrirla y probarla. La lata viene muy bien empacada con su caja y un plástico como almohada de aire que ayudan a protegerla de golpes, ya que la botella viene construida en aluminio, que supongo ayuda mucho al momento de desecharla, ya que es reciclable. Además, esta resina no es una resina común, es una bioresina. Y me dirán, Elías, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que se extrae de plantas, sí, de extractos vegetales, por lo que es más amigable con el medio ambiente. Claro, también incorpora el famoso polímero de ácido láctico o PLA, y es una resina especial para modelos que requieren alta precisión. Siempre recomiendo cuando manejamos este tipo de resinas usar cubrebocas y guantes, muy importante, ya que aún siendo de origen vegetal tienen un grado de toxicidad y es mejor tener todas las precauciones. Quise probar la resina con diferentes modelos que a mi criterio tenían un grado de dificultad alto por los detalles de las piezas y sobre todo piezas pequeñas como miniaturas, por ejemplo. En esta ocasión imprimí a los personajes de la caricatura de los 90, Ren y Stimpy, también un caballero medieval, un trooper de Star Wars, vikingos y varias piezas del juego de mesa Warhammer. Tengo que decir que las primeras piezas que imprimí tuvieron algunos problemas en la base, y esto debido a que no le di el tiempo de exposición necesario en la base. Yo los estaba imprimiendo en 20 segundos por capa base, y en realidad necesitaba más. Yo recomiendo un rango entre 40 y 60 segundos en las primeras capas de exposición, y unos 2 o 4 segundos en las capas generales. Pueden notar que en las primeras piezas hay partes donde está chato o simplemente no alcanzó a solidificarse la resina, pero una vez con los parámetros correctos, la resina se comporta excelente. Es increíble la calidad que resulta ya en las piezas terminadas. He usado muchas resinas, de hecho de las mejores marcas, pero sin duda Eson, a mi parecer, es una de las mejores. Es una resina que no es tan cara como otras y ofrece igual o mejores resultados que resinas de precios muy superiores. Ya en el canal han visto que he impreso con diferentes resinas y me sigo quedando con Eson. Jamás he tenido problemas de que no se peguen las piezas o que tienen algún problema de calidad. Al contrario, siempre quedan excelentes, obviamente con los parámetros necesarios. Esta es una resina que igualmente tienes que limpiar con alcohol isopropílico y curar con lámpara UV. El curado y el secado de la resina es muy rápido e insisto, la calidad es muy muy buena. Esta resina la pueden comprar en Amazon, aunque tienen que estar al pendiente porque se acaba muy rápido y el stock que tienen aquí en México aún no es muy bueno. Si están en otros países como Europa, la pueden pedir desde China.
Aunque debo decir que esta resina me la mandaron desde China por FedEx y no tuve ningún problema, tal vez porque solo es un litro. Pero, por ejemplo, con otras marcas de resina que me quisieron enviar 2 litros, tuve problema en aduana y la regresaron al país de origen. Entonces, si tengan en cuenta eso, de todas maneras voy a dejar enlaces aquí en la descripción para que los chequen. Y díganme, ¿qué les parecieron estas piezas y sobre todo esta resina? Escríbanme en los comentarios y también pueden ver más fotos a detalle en mi Instagram. Bueno, si les gustó el video, consideren dejar su like y si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo. Activen la campana para que les avise YouTube de nuevos videos y como siempre, les deseo excelentes impresiones. Yo soy Elías y adiós.